Hola, 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 buenas, ¿qué tal? Viernes 19 de mayo de 2023 y son las 9 horas 4 minutos, una hora menos en nuestras queridas Islas Canarias. Y bueno, esto es la hora peninsular española, está claro. Hace 8 grados en Madrid y estamos de puta madre, la verdad, con estos fríos frescos matinales, mañaneros, primaverales. Stream Elements, comes de nuevo, bien, estás recuperándote de ese tercer puesto que me apareció un día, el tercero, dando lo que tenía, el noticiero que tenía que dar, el que da todos los días, mal, pero hoy, bien. Bienvenido, Burrisol, amigos. Ari, guapa, guapa. Games, muy buenas. Dani, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Fernando, ¿qué tal, qué tal? Mar, buen día, buen día. Doctor, buenos días. ¿Operando? No, no creo. Y si no, si operas, cuidado al cerrar, no te dejes el móvil. A ver, a ver, a ver, ¿qué más por aquí, qué más por aquí? Wow, Fran, buenas, buenas, buenas. Qué tal estamos? Pues muy buenos días a todos. Hoy es un día grande, hoy es un día grande porque. Ayer estuvimos haciendo pruebas en el servidor y estuvo bien porque funcionó todo como tenía que funcionar. Estuvimos ahí todos. De momento, ya sabéis, tres confirmados por aquí, que soy yo, Town y Burrisol, que estuvo ayer en la prueba y cosa que le agradezco un montón porque es importante, todas estas cosas son importantes y ahí estuvo el tío dándolo todo. Y te lo quiero agradecer, amigo, porque es tiempo que inviertes, un poquito de tiempo, pero que, o sea, que nos sirve para que todo funcione correctamente como tenga que funcionar. Así que muchas, muchas gracias tanto a Burri como a todos y cada uno de los que estuvisteis ayer en la prueba. Y gracias, gracias de verdad, porque para mí era muy importante, lógicamente, cuando se hace una prueba de algo que viene, pues es importante. Y me lo llevo en el corazón. Evil, 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 ¿qué tal? Nada, nada, no te preocupes. Gracias a ti y a, ya os digo, a todos y cada uno, todos, 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 todos. Hasta me doy las gracias a mí mismo por haber estado. Entonces, pues eso, es una cosa, era una cosa muy, muy importante porque sí, porque tenemos que ver cómo funciona. Entonces, sin arrodillarte también te perdono, prefiero de frente. ¡Ole! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué ha pasado? Pues eso, que es una cosa muy, muy importante y teníais que estar y bueno, los que pudisteis, pues estuvisteis. Hoy es un día importante porque hacemos la presentación oficial del resto de los participantes. Ya iba diciendo, tres estaban anunciados aquí, yo, Town y Burry. Dos están anunciados en Twitter para quien quiera verlo. Hola, Town, muy buenas, muy buenas. Y anunciaremos el resto hoy, ¿vale? Hoy anunciaremos todos. Town, gracias a ti también. De momento solo puedo dar las gracias. Aunque, bueno, no creo que no hay ningún otro participante. Vaya. Bueno, metiendo la pata. Bueno, todos y todas que estuvisteis ahí, ¿vale? Pues eso, que esta tarde presentamos de todo, el resto de los participantes, desvelamos cuál va a ser el mapa, el logo y todo eso. Así que eso. Evil y Andrex son los mejores. Hombre, ¿por qué? Aquí están estupendamente. Siempre mira a Evil, la pobre currando, y me da penita. Y Andrex está en clase, así que nada, pero sí, han ayudado con el tema de Discord y son una máquina porque se ofrecieron para ayudar ahí con el Discord y está guay, guay, guay que hayan hecho eso. Así que perfecto, perfecto, perfecto. Más cosas que os cuento. Ark, estuvimos jugando por la tarde y bueno, pues vamos tameando cosas, tameamos un buitre, tameamos bueno, un montón tampoco, porque estuvimos menos tiempo porque teníamos que hacer lo que teníamos que hacer del servidor. Entonces, pues eso, pues que fue bien, fue bien y fue bien. A ver, un segundito, porfa, un segundito que voy a mirar aquí, 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 aquí. Townhard dice ¡Ole! ¡Ole, vikingo! Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal es? burri. ¡Ay! No, por Dios. Moderador. Por favor, esas cosas no me las hagáis. Ya ayer recibí una cosa de esas y fue horrible, horrible, horrible. Bueno. A ver, un segundito, una cosa que voy a hacer aquí. Necesito escribir una cosa. A ver. Vale.
Vale, ahí está. Perdonadme, que tenía que escribir una cosa. Vale, pues eso. ¡Ole! Pero bueno. Bueno, llegando de un asadito con unos vinitos muy ricos. ¡Oh, qué maravilla, por favor! ¿Qué hora es? Aquí son las 9 y 10 de la mañana y es que ahora me metía un asadito y unos vinitos muy ricos. O sea que. ¡Qué maravilla! Joder, qué bien vives, qué bien te lo montas, Viking, qué grande, sí señor. ¿Qué hora tienes allí, amigo? Se puede hacer muchas veces, sí, pero vamos, si quieres joderme, pues ya sabes, pero entiendo que no me vas a joder. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Burry, ¿sabes cuál estoy intentando? Academy, ¿eso qué es? Eso lo empecé con un amigo y no le gustó. A mí mucho y lo quiero jugar. Las 3 de la mañana y acabas de llegar. ¡Buah! ¡Qué maravilla! La mejor hora para llegar, acostarse tranquilamente, taparse y, ala, y a dormir y a reposar ese asado y ese vinazo. Así que bien, 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 bien. No sé de qué va eso. Son partidas cortas. ¿Pero qué es? ¿De pelear? ¿Es de rollo como el del Little Nightmares? ¿De qué va ese? Ese yo. A mí. Es que si hubiera juegos, más juegos que yo supiera como el Little Nightmares, lo jugaba todos, porque me está encantando. Me está encantando. Es un poco bestia, porque es un poco bestia, pero bueno. Por cierto, estoy subiendo varios clips de todas las cosas que me pasan, que son muchas en Little Nightmare, y están teniendo un exitazo. O sea, hemos subido un montón de suscriptores, que son los seguidores de Twitch, se llaman suscriptores. Vamos, que es que aquí son suscriptores los que pagan, pero en YouTube son suscriptores los que siguen. Entonces eso. Y quiero volver a daros las gracias a todos. Vale, esta tarde, ya os digo, sobre las 3 y a partir de las 3 y media empezaremos a desvelar un montón de cosas de la serie que comienza pasado mañana. Hoy, presentación oficial, con todo lo que tengamos que presentar. Y mañana, sábado, vamos a leer las normas, ¿vale? Es importante, muy importante, muy importante que estéis todos, los que participan y los que no participan, hoy a partir de las 3 y media, ¿vale? 3 y media, 4, por ahí estaremos. Entonces, las normas igual, más o menos sobre esa hora, entre las 3 y media, las 4, hay más bien las 4, ¿vale? A partir de las 4, va. Y es importante que todos los integrantes estéis porque vamos a dejar claras un montón de cosas. Y es sábado, eso es, mañana sábado. Entonces es importante porque, claro, pueden surgir muchas dudas, dudas que no hayamos contemplado y que está muy bien que se propongan. Y cosas que, pues eso, que debéis saber, que tenéis que saber y que toda la gente que nos va a ver también es interesante que lo sepa. Entonces, pero, Cronos, si es que hacía un montón que no te veía, dime lo primero, estoy bien, lo primero. Como me digas estoy mal, vamos mal. Pero bueno, dímelo también para ayudarte. Cronos, amigo, bienvenido de nuevo. ¿Estás bien? Ja, 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 eso es bueno. Vale, perfecto. Ya está, ya está. Apañado, con eso me sirve. Una sonrisa tuya bastará para sanarme. Todo bien, Cronos. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Ole, hacía mucho que no te veíamos. Espero que estés muy bien, amigo mío. Y me alegra un montonazo verte, de verdad. Así que. ¡Ole! Échale ganas, te va a ir muy bien. Y ahí vamos a estar apoyando. Mucha ¡Ole! suerte. Qué grande, Viking. Muchas, muchas gracias, tío. De verdad, muchas gracias. A ver qué tal se nos da. Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que bien porque las personas que han estado ahí preparando se han dejado el alma. Y por supuesto voy a dar la cara y no voy a permitir que se les falte en nada, que se les desobedezca en nada y que cuando abran la boca, que esas personas que ya conoceréis, cuando abran la boca, todo el mundo callado. O sea, lo dije ayer en la prueba, digo, ojo, cuando esta persona abran la boca, todo el mundo callado. Y voy a pelear por eso, vamos, les voy a defender y a apoyar. Verás tú como el que le interrumpe soy yo el primero y la vamos a tener. Pero bueno, nadie sabe quiénes son esas personas, nadie, nadie, nadie. Se sabrá esta tarde en la presentación, ¿vale? Se sabrá todo esta tarde. Ole, qué maravilla. Cronos, viernes 21, estrenamos la primera serie en este canal, de este canal, que se llama Horizonte Fénix, una serie de Arc. Y ahí empezamos una serie con, vamos a ser alrededor de 20, de 20 personas jugando ahí dentro. Entonces, ahí estaremos. Cuando las cosas se hacen con cariño resultan si no les pegas un chanclazo. Ole, además lo han hecho con mucho, mucho, mucho cariño. Ya lo verás, Viking, y todos lo veréis. Porque lo han hecho con un cariño que es espectacular, espectacular, espectacular.
Tengo mucho que decir y lo diré al respecto, pero no me quiero venir arriba diciendo cosas, primero porque me voy a emocionar y segundo porque no es el momento por si se me escapa algo. Pero esas personas han trabajado, no sabéis lo que han trabajado, la de horas que han echado, no sé, es espectacular y lo valoro un montón por esa dedicación, esa ilusión. Se lo dije a esas personas que habían hecho un sueño realidad. Entonces, y eso es tal cual lo digo, y me salió del alma, y sabéis que lo que me sale del alma lo digo, para bien y para mal. Y han hecho un sueño realidad. No es que hayan hecho un gran trabajo, bueno, pues, oye, pues qué bien lo han defendido. No, no, no. Han hecho un sueño realidad para mí. Y ya está. Puede haber fallos, puede haber, yo qué sé, alguna cosa que de repente no les haya cuadrado a ellos, no nos haya cuadrado a nosotros. Ostras, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Y tal, pues es normal porque son personas y tantas horas ahí metidos, es que es normal, porque, pero vamos, por todo lo que he visto en todo este tiempo, a los cabrones no solo no se les pasa ni una, sino que además, oye, y esto, oye, y esto, oye, y esto, cosa que dices, ¿cómo? Ostras, es verdad. Pero bueno, yo se lo he agradecido, se lo voy a seguir agradeciendo y tendré menciones especiales para ellos cuando corresponda porque se lo merecen, la verdad. Así que eso. Cuidado que no se me escape, ya. Estoy ahí un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ole, Cronos, qué grande eres! Me cago en 10, me gusta, pero si es contigo, mucho mejor. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Joder, qué grande eres, tío! ¿Y me lo puedes adelantar por si acaso no me puedo enterar esta tarde? No, no. Bueno, por susurro se lo adelantaré a todos, ya sabes cómo funciona esto. ¿Alguien está insinuando que Town es un boca chancla? ¿Por qué? Digo, Tulbo, no Town. Tulbo, claro, es que soy muy boca chancla. Abro la boca y se me escapan cosas. Entonces quiero, ¿sabes? Medirme. Gracias a Tulbo y su chat, logré tener el coraje de hablar con mis padres para que me apoyen con los streams. Te la debo, pa. No me lo debes. Te la debes a ti mismo, que tuviste los arrestos y las cosas para poner las cosas encima de la mesa, hablar con tus padres, que son tus padres, no son tus enemigos, son tus padres. Y más que ellos no te quieren nadie, Cronos. Y entonces, a mí no me des las gracias, dátelas a ti, estate orgulloso de ti mismo. Que lo sepas. Porque al final es hablar. Y hablando se entiende la gente. No te olvides nunca de esto. Malentendido, bien entendido, lo que sea. Pum, todo es hablar. Cronos, espero que hayas aprendido la lección. Te lo dice un tío que va a cumplir 50 y que lleva vida a sus espaldas. Sinaí, guapetón, guapetón. Pelotón Delta, qué grande eres. ¿Qué tal estás, pelotón, amigo mío? Pelotón Delta. Siempre te llamo pelotón, creo. Que no, que Delta, porque es que pelotón suena pelotudo. ¿Sabes? Si no, Delta, 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 Delta. Pobrecito mío. El amigo Delta. Bueno, para los que llegáis nuevos, que es que no me voy a cansar porque quiero que lo extendáis, por favor, extendedlo a los cuatro vientos. Esta tarde presentamos la serie de Ark, mañana las normas y el domingo 21 estreno de Horizonte Fénix, una serie de Ark, la serie de este canal, hecha con muchísimo cariño y eso, alrededor de 20 personas y ahí estaremos, ¿vale? Vale, última cosa, que aunque sea pesado. Importante, por favor, estar hoy en la presentación y en las normas, todos los que tengáis que estar y todos los que queráis estar del chat, por supuesto, porque es muy, muy importante para todos. Es muy importante y no hay que desmerecer todo el trabajo que han hecho estas personas faltando, ¿vale? Hay que tener un poquito de agradecer por lo menos eso, como lo hicisteis ayer estando en la prueba. Y estas personas. Y nosotros nos merecemos eso, que se ha currado mucho. Brisita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos? Buenos días, qué maravilla, ¿cómo entras? ¿Eh? Es que, ala, a mí ya me has alegrado la mañana. Ala, toma por culo. Ya está, que sí, que me lo has alegrado. Hombre, que es que entras así y esto es. Bueno, vamos, más, 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 más. Total, hay que apoyar a los hijos. Para mí lo más importante es que ellos hagan lo que les haga feliz. Efectivamente, Mar, efectivamente. Efectivamente, siempre con cabeza porque también los hijos a veces cuando tenemos alguna edad se nos va la cabeza, se nos van los delirios de grandeza por donde no tocan y ahí están los padres para decir, vale, no te lo niego, pero te digo, pum, 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 te explico los pros, los contras y tal, si los quiere entender bien y si no, pues mira, ¿qué vamos a hacerle? Ole, esos corazones para ti, todos para ti. Bueno, me quedo uno que me gusta, visita.
Eso es muy difícil, casi nunca pasa, la verdad. Los padres acaban siendo algo negativo casi siempre, pero no siempre. Si es que también no solo los hijos tienen que aprender, los padres tienen que aprender a hablar con los hijos, sino los hijos con los padres. Pero creo que no nacemos preparados y eso lo conseguimos en una edad un poco más avanzada, cuando empezamos a ver a los padres no como rivales, sino como consejeros y que siempre van a estar a nuestro lado. O sea que eso. A trabajar, tú no trabajas, Burri, tú te quedas aquí. Te perdono. Lo que pasa con mis viejos es lo mismo de siempre, pero el otro día tuve bajón y hablé con Tulbo y me ayudó a cómo solucionarlo. Gracias a su apoyo tuve el valor de hablar con ellos y ahora soy más feliz. Pues amigo, yo te agradezco que me lo agradezcas, pero insisto, el mérito es tuyo. Y fíjate, ¿ves qué fácil fue? También hay que saber encontrar el momento para hablar con todas las personas. Hay que saber encontrar el momento, porque no siempre es el mejor momento para según qué cosas y según qué personas. Así que eso es lo que yo te digo y eso. Exacto, siempre pensando en ti. Madre mía. Bueno, sabéis, Burry Sol, tercer confirmado de la serie, y Town, el segundo confirmado. A ver qué nos deparan los mundos de Ark allí con estos dos sueltos. Que madre mía. Madre mía. Vaya dos se han ido a juntar. Más los que quedan. Que también, ojo. Ojo, ojo, ojo. Bueno, ayer empezamos con. ¡Bueno! Bueno, pronto empieza Town. Fíjate. Fíjate, pronto empieza. Antes de empezar ya están. Pero. ¡Qué pachao! El trabajo de las personas en una serie, aunque sea pequeña, cuesta tiempo y sudor. Las personas que estén activas, disfrútenlos. Ole, ole, ya verás cómo se va a disfrutar, se va a disfrutar. Y es verdad que es que han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Contaré cosas de cómo ha ido todo y de cómo lo han llevado, ojo. Porque además estas personas han sabido entender, vamos, es que ni siquiera, ni, no he tenido que decirles nada, la importancia de no haber podido yo estar al 100% ahí con ellos, primero porque entiendo poco y segundo por el tema de estar en directo tantas horas como estoy. Entonces, eso también es agradecer porque es que son dos personas que sin hablar con ellas han sabido perfectamente lo que tenían que hacer y han sabido plasmar todo. No sé, estoy encantado, o sea, estoy enamorado de esas personas. Es que no puedo decir otra cosa, no puedo decir otra cosa. Enamorado en el buen sentido, ¿vale? Que ya sabéis. Vale, sigo. A ver, ahí los guiños. Besis de Fresis para ti. ¿Qué ganas el domingo para ver la serie? ¡Ole, ole, Delta! ¡Qué guapo! ¡Qué grande eres! ¡Ole! Besos, osos. Serie de Ark suena bien, yo creo que suena bien, es la primera que hacemos, yo nunca he roleado, no sé, ya saldré por donde pueda y ya está. Turbo, una pregunta, ¿van a haber funny moments y eventos en el server o será full survival? Va a haber, es una serie que tiene una historia interesante, diría yo, y funny moments seguro, porque hay rol por ahí, hay rol y vamos a ver lo que sale por ahí. Y no es full survival, no es full survival. Hay que sobrevivir, lógicamente, porque estamos en Ark. Pero yo creo que prima más la historia, cómo van a evolucionar los personajes, cómo van a crearse los personajes y cómo se va a desarrollar todo, que será fruto de la improvisación, improvisación que a mí tanto me gusta y sabéis que oye, para una cosa buena que tengo, que es la improvisación, pues la digo. Pues eso es lo principal. Porque gracias a eso nunca sabemos qué va a pasar. Y eso es lo bonito también de una serie. Es que son profesionales, amigos. Son muy grandes, son muy grandes. Ese beso de mar se lo devuelvo por 500. Es de rol, efectivamente. Es de rol. Es de rol. De rol con cosas, con cosas. Es un cóctel estupendo que tiene rol, Coca-Cola. No, tiene rol, tiene más cositas. Cuando Tulbo cuenta del server, se lo notan las pupilas. Le va a gustar la serie, yo me lo voy a pasar muy bien porque va a ser la caña. Sinaí, guapo, nos vemos, besito grande, besito grande. Bueno, como siempre ayer, bueno, como siempre no, ayer comenzamos a hacer, a ver, ¿qué le doy aquí? La famosa palabra del día, y por favor, ayer no me ayudasteis, una mierda, ayudadme hoy, coño, que es que de verdad, no hago más que hacer cosas y aquí en este caso no tenéis ni puta idea, pues no, vamos a devanarnos un poco los sesos recién despiertos. La palabra del día, cinco letras. Ya sabéis que ponemos una palabra de cinco letras, hay que adivinar cuál es. Si se marca en verde, está bien colocada la letra. Si se marca en amarillo o naranja, está la letra, pero no está bien colocada. Y si se marca en gris, la letra no está en la palabra, ¿vale?
Así que venga, vamos a empezar. Primera palabra, serie y carro. Pues serie, que lo ha dicho primero, que ha salido primero en mi chat. Serie. Vale, la E está y la R está, pero no está colocada. No hay ni S, ni E, ni I. ¿Vale? Con lo cual, esta E la tenemos asegurada. La R estará en cualquier lado menos en este. Gatos no puede ser. Carro no puede ser tampoco. Bueno, carro tampoco porque la R está, pero no está colocada ahí. Gatos no puede ser. Pero podemos poner gatos para, como son diferentes letras, a ver cuál se nos. Oh, mira, no hay ninguna letra. Cinco letras, cinco letras, Viking, cinco, uno, dos, a ver, cinco, ¿no? Dos y tres, cinco, sí. Vale, vamos a poner aquí algo que empiece por R y acabe por E. Por ejemplo, voy a poner aquí la R. Algo que acabe con E. Tarde, ojo, ojo, ojo. No, porque la T no está. ¿Ves? La T no está. Oh, la T no está. Yo es que malo soy para estas cosas, ¿no? ¿Para qué me meto? Es que también parezco bobo. Joder. Tomás, buenas, guapetón, buenos días. A ver, a ver. No son tiempos verbales tampoco, o sea, no sería rinde, por ejemplo. La I no está, o sea que vamos a ver la U, vamos a ver la U, la U. Tiene que haber una U por ahí. Ru... Héroe, ojo, ojo. Bueno, no está la E. Pero espérate, vamos a poner héroe. Paquillo. Héroe. Coño. No, nos pasa lo mismo, no es héroe. Tenemos que adivinar, ya sabes, cuál es la palabra. El verde es que está perfectamente colocada la letra. En amarillo o naranja, vaya, está, pero no está colocada. Gris, no está esa letra. Nos quedan tres intentos. Arete. Ojo, ojo, ojo. Bueno, no está la T. No está la T. Dulce. Oh, ¿quién ha sido dulce? Doctor. La T no está, Mar, por eso no la pongo. A ver, dulce. ¡Oh! Acaba en CE y hay una U. UC. No hay L y no hay D. Nos quedan dos intentos. Cruce, 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 cruce. Cruce. ¡Vamos! ¡Dios! Vale, dos jugadas, la de ayer y la de hoy, victorias. Una, porque. ¡Ole! Vamos, 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 vamos. Vale. Está gracias al amigo, al doctor, al doctor, al doctor. Si no es por el doctor, con el dulce. Bueno, y todos, que habéis dicho palabras que. ¡Vamos, doctor! Muy grande ahí. ¡Qué grande, doctor! ¡Qué grande, qué grande! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Bueno, ¿qué? Vámonos al Little Nightmares, ¿no? Ya está bien. Ya está bien de jugar a todo. Va, venga, voy a arrancarlo. Minimizo. 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 Maximizo. Vamos. Odio profundamente el mando este, de verdad. Es el típico mando este de estos que me duele el dedo al presionar aquí. Me dejo el dedo, me dejo la vida. Y no puede ser, no puede ser. Es terrible eso. Vamos entrando. De verdad. Y luego es que no me quiero comprar esos que me decís porque los botones estos de... estos dos, los manditos estos, están como en diagonal y creo que me voy a liar. No, para este no. Cronos, yo diría que no. Yo diría que no. Para este tipo de juegos que son así como de correr, ir, venir, subir, bajar, yo pienso que es mejor... Pienso que es mejor el mando. Reanudamos. Ayer creo que nos quedamos en una zona un poco complicada. Para mí, por lo menos, Cronos. Yo admiro a la gente, profundamente admiro a la gente que juega Ark con mando. ¿Qué va? ¿Te haces al mando?
Ostras, esto era complicado. Me hago al mando. Sí. Tendré que probarlo entonces, Mar. Porque, a ver, me lo habéis recomendado todos, con lo cual. Te doy mis bendiciones y enhorabuena a los administradores. Seguro que han hecho un trabajazo por lo que dices de ellos. Seguro, ya verás, doctor, te va a gustar. El Arc con teclado, Cronos, siempre. Este mola mucho. Vale, esta no quiero que me pille. No sé, a ver, tengo que empezar a tantear porque ayer me fue mal yendo por aquí. Me voy a la mesa, ¿no? No, por aquí no puedo pasar. Y si me voy para allá, no veo, no puedo. Vale, con lo cual no me queda otra que ir para adelante. Andy, es que es muy tarde. Un besito gigante, gigante. Gracias por saludar. Viera por mí. Muchas gracias, amigo. Esto no sé hacerlo. Me va a tocar subir por aquí, ¿verdad? Ah, paso por detrás. ¿Y cómo pretenden que llegue ahí? ¿Se va a mover? Dime que se mueve. Es que me va a ver. No, por favor, déjame un rato. Es que no sé dónde tengo que ir. Pero bueno, ¿dónde le llega el cuello a esta? Uy, la tengo enredada ahí. Ya me ha cazado, ya me ha cazado. Vale, pues sigo, subo. Vale, tengo una ventanita ahí. Me ha visto. Demasiado tarde, ¿no? No, me coge ahí. Ya está. Agáchate. Si es que no me dan los dedos, no me da nada. Vale. Se da la vuelta. Es que me pilla. Da igual que haga lo que haga, es que me va a pillar. O sea, es que tengo que correr, no me queda otra. Venga, llévate eso allí. Y si voy despacio, es que se va a dar la vuelta. Me va a ver. Nada, hay que correr. A el punto en el que tal, tengo que correr como sea, pero es que no voy a llegar. No estoy. Es que da miedo. La Preisler esta. Se va a dejar aquello. Y corro. Vale, el corazón. Hola. No, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Vale, había que esperar al segundo. ¡No! ¿Dónde coño voy? Al banco, al fondo, ¿no? Vale, nos quedamos. Que coloque aquello, el pulmón.
Que coloque el corazón. ¡No! Joder, macho, esto es imposible. Buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas? A ver. Es que juraría que te había visto. Pero si habías saludado antes, Fernando. Claro, me sonaba. Vamos. Uy. Ay, que me he atascado. No, ya no llego, ya no llego. No llego, no llego porque me he atascado. ¿Y dónde voy ahora? Voy para allá otra vez. Joder, con el corazón, el pulmón y... Pulmón. Es que me he quedado atorado con el bote. A correr. No, hay que esperar a que lo ponga. Es que me he quedado ahí ahora. Bueno, 7 horas así. Si no se abro antes. A ver si tengo que esperar más. Atascar la caja. Es que me quedo en la caja. Agachado. Cuando coloque el pulmón, pasar después de las partes del frente. Pues vamos a intentarlo, brisa. Brisita, perdona. Que tenemos una brisa por aquí también. Que es estupenda. Ay. Y te he llamado brisa sin querer. Vale, coloca el pulmón. Ay, que me quedo. Y ahora correr como un loco, ¿no? ¿Eh? ¿Que ahora no coloca el corazón? ¿Qué coño ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? Porque ha cambiado. Ha cambiado de cosa, ¿verdad? Ha cambiado, se ha quedado allí. Sí, sí, paciencia, es lo que tengo que tener. Porque es que madre mía. Ay. Ah, que me... Bueno, claro, me escucha. Que tiene oído. Y un pelo horroroso. Ay, se me ha olvidado pasar. Se me ha olvidado pasar. He perdido... Salto ahí, me escondo, ¿no? ¿Y ahora qué cojones voy ahora? ¿Dónde voy?
vaya arriba. Venga, niño, o lo que seas, tira. Vale. Vale. Me tiro por el conducto. Madre mía, tío. Ahora esto está cerrado. Mierda, a matar niña. Fernando, amigo, si no te responden al primero, no insistas, porfa. Vale, no me hagas spam de las cosas esta que te ha dado por decir adivinanzas. Y no sabemos muy bien por qué. Sí, 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 se mandaron, sí. A ver. Ahora tengo dos. ¿Qué pasa? Vale, hago ruido, ¿no? Coño, no me da tiempo. Vale, pues... ¡Hala! Ese es que viene el otro. No me da tiempo a todo esto. No me da tiempo. Creo que me voy. Nadie te ha echado. Haz lo que a ti te apetezca y lo que tú creas conveniente. Ah, vale. ¡Ay! Que no sé cuál es. Mierda, le he dado a otro lado. Le he dado a la cama esa. Vale. ¿Hay más? ¿Cómo suelto esto? Quiero soltarlo. Por aquí. Sí, hombre. Pero bueno. Es que... Mar, no sé por dónde me van a salir, tío. Bueno, Brisita, pero es que el 1, no sé si has jugado o has visto el 1, tiene 3 o 4 cosas que me dejaron tiritando de decir, ¿cómo? Que no quiero hacer spoiler. Pero bueno, ya he hecho shorts en YouTube y ahí. Vale, he venido por aquí. Por aquí no tengo nada que hacer. O sea, es venir por aquí, pero por aquí me sale el colega. Y si voy despacio no me oye, me da igual. Puf, pues... Si te apetece, y de verdad que no es spam ni nada, pero bueno, estaría bueno que no pudiera hacer spam yo de mis canales. En YouTube he colgado shorts de este juego, que salen cositas, y... De la primera parte, ojo. Este es el 2 del 1. Por si te apetece echarle un vistazo y vas a flipar. De algunas cosas de este juego, heavies. No, es que no sé qué hacer. Es otra vez para allá. Es que no sé qué hacer. ¡Ole! ¿Qué coño hago? Vuelvo a por el martillo. Voy a por el martillo. Con mi gorro de... Ah, ¿no está el martillo? Ah, sí. Por favor, dejad que me lo lleve. Ojo,
Pues que está bien esto, hasta el ruido del martillo arrastrándose, ¿eh? Pues aquí os espero. Venga. Ah, que viene otro por detrás, ¿no? Totalmente. Joder, podía venir con el martillo. El gorrillo. Ya estamos como ayer, que para romperle los muñecos de Yadro estos, me tiro 7 años para apuntar. Venga. Allá voy. Con todo lo que tengo. ¡Para acá! ¡Vente conmigo! Otra vez, lo mismo. Me cago en la puta, tío. Joder. Es por 1 milímetro, ¿eh? No te creas tú que... Putos niños. Ay, cómo pesa. Vamos. No, no, no me evites, tío. Por favor, macho. Si era un poquito solo. Súper nervioso, además. Otra vez. Ay, Dios. Vaya brazo voy a echar. Vaya brazo. Brazaco. De arrastrar las cosas. Venga. Brutal, tío. Ya empezamos. Que no quería eso. He equivocado el botón. No se cago... Bueno, sí, se cago mal. Que no... Tengo que esperar un poco. No, no, que no. Es una mierda. Vale, es... me quedo como en una línea que hay ahí. En... Veréis, que me paro en esta primera junta de una con otra. ¿Era esta? Sí. ¡No, tío! ¡Joder, macho! ¡Otra vez! La parte más fácil del juego, tío. Y... ¿Qué coño va a ir bien? Voy fatal, Mar. Mira, esta es tu taquilla. Esa, esa. Ok, cosa guapa. Mira dónde estoy. No sé martillear, tío. Tía. ¡Ah! Es terrible. Estas cosas son terribles. ¡Ay! Yo esto no lo suelto ni de coña, el martillo. Ni de coña lo suelto. Así hasta que acabe el juego. ¿Y quién se ha hecho pis en la... alfombra? Hay un niño escondido. No, me va a hacer volver. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
toma por culo, gilipollas. Venga, hombre, te jode, tío. Venga ya. A otra vez. Puta hostia, macho. Estuviste así, ¿no? Va, con lo que me cuesta dar a esos, tío. Y lo que pesa el martillo, ¿eh? Que no... Que aquí no lo sabéis. A ver, niña. ¡Ay! Vale, se para un segundo. Vale. No, es que no lo suelto. No lo pienso soltar. ¿Este me sale? ¿De dónde me sale? Ya no me acuerdo. Adiós. De la... ¡Ah! ¿Quién viene primero? Pero vete a tomar por el culo. Que te acabo de dar en la cabeza. Que me la has parado. Como si fueras... Venga ya, tío. Puto asco, macho, de juego. Otra vez con los niños, las porcelanas y su puta madre. Joder. Hola, lady. Vaya saludo. Que he querido relajar para tu saludo. Porque estoy quemadito, estoy. A la parte de la llave. Es verdad, ¿dónde te quedaste? No me digas que a ti no te ha salido. ¿Dónde te quedaste? ¿Sigues atascada ahí? Ah, vale. Que no, que no te salí. Que no te salí. Sí te salió, vale, vale. O sí, que... Espera, que... Siempre hago la misma pregunta en dos sentidos y luego no me entero. Perdóname. ¿Sigues igual? Joder. Vale, por mañana nos vemos aquí tú y yo. O sea, porque yo seguiré aquí, lo sabes, ¿no? Seguiré en este, en esta zona hasta 2025. Pues tengo que acabar el juego antes de que empiece la serie, que es el domingo, o sea que... ¡Ay, va! Casi me come los huevos. Vale, hay un momento que se quedan parados y es ahí donde tengo que aprovechar. Ahora no me acuerdo quién venía primero. ¡Ay! Por un puto segundo de mierda de los cojones. Vale, hay un segundo que se quedan parados. Ya, cabrón, hable bien. Joder. Tienes razón. Mar, tú no me entiendes. Tengo que desfogar por algún lado. Coño, ya. Sale el de la izquierda, ¿no? Primero. ¡Ay, el martillo! Tulbo, bebe agüita. Cago en la puta, Eri. Mal momento. Ahora. Se me olvidaba el martillo. Como loca, ¿no, Kay? Y buenos días. Que se me olvidaba el martillo. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ay! ¡Que se me ha ido el dedo! Es que le tengo que dar pum pum, pum pum. No tengo que pensar porque ya parece como detenido cuando... Vale, lo tengo. ¿De verdad estoy aquí 7 horas? Pues con... tonto. Mírale, cómo va saltando como si no pasara nada. Pues tronco, me estoy dejando el dedo por tu culpa, que no es normal, tío. Joder. Sale por detrás, vale.
también se pueden hablar las cosas, ¿no? Vale. Que cojas el martillo, hombre. O lo que sea, eso. El mazo, martillo. Ay, y los dedos, ya empiezan a fallarme. Vale, me voy a la alfombra meada. ¡No! Se me ha ido el dedo. Qué desastre, tío. Ya estoy nervioso, ya estoy jodido. Ponte esparadrapo, pues debería ponerme, o debería amputarme el dedo o algo. Otra vez. Pero si no me ha dado tiempo ni a pensar. Vale, estamos en bucle, ¿eh? Va, venga, concentración. Tú puedes. Venga. Joder, sí. ¡Que cojas el martillo! Le había dado y pensé que no. Y he soltado, me cago en su puta madre, tío. Pues le he dado y no sé por qué le he dado. Porque no le tenía que haber dado. O sea, debo ser el único bobo que está aquí 7 horas, ¿no? Ya, es que no puedo. No, ¿verdad? No sueltas el martillo. Vale. Joder. Pues espérate, si todavía no me lo he pasado. Vale, voy al meao este. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Es que le doy el martillazo desde aquí. ¿Cómo para el otro lado? Ay, no sé dónde le he dado. Sí, que ya estoy desesperado, que ya. Vamos, me voy a pasar a Ark en 10 minutos. Estaba mirando para atrás. Claro, algo raro aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Es que le doy antes, tío! ¡Es que le doy antes! Puto juego, tío. ¡Qué asco, macho! Pues ya no me gusta. No me gusta. Te jode. Valoración negativa. Negativa. Manita para abajo. Ya está. ¿Te gusta? No. ¿No me gusta? Sí. ¿Recomiendas? No. ¿Eres tonto? Sí. Joder, es que parezco un bombero de tercera categoría. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, tío.
Poco más corto que... El segundo es más corto que el primero, los cojones. Ya lo alargo yo. Ya lo hago yo eterno. Joder. Puta mierda. Coño, pues no, de milagro. Vale, estos dos están preparados. Este le doy un poco antes y al otro le doy muy tarde. Con lo cual a este hay que... Espérate. Mírale. Espera, espera. Rápido. No más, no más, por favor. No puedo más. No puedo más. Hay música, hay niño. No, hay más. No. Va a salir uno del baño. Y una poca polla. Y una poca polla. Yo no me paso todo. Ah, vale. Bre. Pensaba que tenía que volver a pasarlos, tío. Me han tirado un cubo, además. Vale. Que tenía que... Pensaba que tenía que volver atrás. Vale, piso el mar, piso la tabla y me voy al carajo, ¿no? Y si la piso por aquí. Anda. Vale. Así estaba estoy. Yo me llevo el martillo ya, ¿no? Es que esto es desesperante, ¿qué? Otra vez con el martillo. A ver, oh, un niño. ¿Qué hace ahí un niño? Ah, sí, esa es mi amiga, ¿no? Vamos. Uy, ¿cómo me enseña? Estoy cabreando. ¡Hala! El culo para tu madre, venga. Hay más niños, hay más niños. Hay otro. Ostras, le voy a abrir la cabeza a la niña. Ostras, pues te pido perdón de antemano, pero... ¿Oh? ¿Cómo? Le voy a dar un martillazo a la tabla, ¿no? Tengo un complejo de Herodes con esto, Mar. Ay, la niña. ¡Ostras! El boca a boca no te lo voy a hacer. ¡Ay, la niña! Pues tiene cara de mayor la niña, ¿eh? ¿Estás bien? Qué romántico, ¿eh? Ahí entre dos meaderos. Ah, que... Ah. Sí. Vámonos, Mari Carmen, otra vez. A ver, ayuda, ¿eh? Ahí. Muy bien, hija. Vámonos.
Ah, esta madera se va a partir. Niña, pasa. No, no. Me voy a caer. Como te muevas, no te muevas, que se me va a romper la tabla. Que se va a romper. Tú pisa, que nos ca. Gilipollas, no vamos a caer los dos por tu culpa. Hombre, ya. Un piano. Una. Joder, y me estoy meando. Pues no me he traído el martillo, aquí que no venga nadie. Mari Carmen. Esto no sé deshacer nudos, ¿no? Pues yo voy a bajar a mear en 0 coma. ¡Ah! ¡Que me he quedado bugueado! Me he quedado bugueado. Esto hay que girarlo. Sí, ahora tengo una fuerza sobrehumana, ¿no? Levanto un piano con todos mis huevos. Joder, casi le aplasto la cabeza al. Que. Sube la niña. Pues yo subo también. No le quiero ver las bragas. Ahí. Ah, ya que nos vamos. Chao, pescado. Vale, ¿quién quiere ascensores? ¿Quién se queja? Hay como un niño. ¿Pero es mi amigo ese o no? Joder, qué desastre. Cerradura. No sé si es mi amigo, pero hace cosas raras. Vale, dejadme que me, porfa, porque me estoy poniendo muy nervioso. No tardo nada. Hay de todo, tío. ¿Quién coño está llamando a la puerta, tío? Un carnotauro ahí. Ah, que está ahí. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ataca! No te creo, tío. Bueno. Joder. ¿Este es mío o no? Es bobo, es que es bobo. Es que es bobo. Voy a decir cuatro cosas. Pintas, ¿no? ¿Habéis oído eso, no? Ay. Vale, esta me la sé. Y esta me la sé. Pero quiero que se calle, tío. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, reanudamos. Vale, piano, niña, gente ahí. A la niña se va como para allá. Ah, porque me va a upar. Vale. Muy bien.
Este no es mi amigo ni de coña. Tiene una llave. ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? La madre que me parió, tío. ¿Hay un revólver ahí o qué es eso? Una tubería. Pero bueno, qué mala gente, ¿no? Hostia, ¿y cómo...? No, claro, tengo que dejar que vaya para allá. A ver, Mari, vámonos. Help, ayúdame. Vale. Nos tiramos. Que toque el piano a la niña. La niña prodigio. Me tengo que quedar en la ventanita, ¿no? A ver, cariño mío. Venga. Haz tu magia. Ya me muevo yo. Joder, macho. Vale, yo me quedo aquí. No, no se mueve. ¿Me Carmen? Ah, me escondo detrás de la tabla, yo creo, ¿no? Es que me va a ver, me va a escuchar y me va todo. Pues voy despacio. O me meto en el cubo. Toma. Pillo la llave. Espera, que se me... Madre mía. Ahora entiendo que subo para allá y ya lo tengo todo hecho. ¿No? Ah, que no puedo subir. ¡Uy, yo corro! Se me va a caer. ¡Ay! Vale. Tengo una llave, ¿eh? ¿Vamos? Pasa. No es verdad. Son muy fuertes, pero muy cobardes. Vale. Otra vez el martillo, tío. A ver. Pues despacito, ¿verdad? ¿La niña dónde va? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡No! Pero bueno, que asesina, ¿no? Yo suelto el martillo que todavía me... Joder, Mari Carmen, hija, qué carácter. Cógete unas bragas o algo. ¡No! ¡Ven! Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Y pues toca bien el que es malo.
¿Esto es para subir? Ahí hay una trampilla. Sí, ¿no? Sí. A ver, no te me despistes tú tampoco, ¿eh? Venga, para arriba. Para arriba. Ahí. Ayúdame. Hostia puta, ¿y ahora qué coño hago? ¿Me ayudas? Venga, ayúdame. Ahí. Vale, amistad sincera y verdadera. Aparte, quítate de allá abajo. Ahí. Venga. Si puedes comerte a un niño. Ahí. Arriba. Sí. Otra vez la cuello largo esta. Toca bien, ¿eh? Vale, tengo que saltar ahí arriba. ¿Me vas a ayudar? Llego ahí arriba. Yo hoy no llego saltando. Se viene desgracia. Ah, que hay una polea ahí. No quepo detrás del piano, ¿no? ¿Pero qué? Joder, a mí me va a quitar los poquitos que me quedan. Venga, no te deprimas, chiqui. Tira, para arriba, vamos. Piensa que va. Tengo una polea aquí. Cuando ella toca el piano no me oye. Ella toca, no me oye. Con lo cual yo... ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Vete más rápido! ¡Hombre, ya! ¡Vamos! Te suelto, ¿no? Pero es que la niña se me va a tomar por culo. Ah, que puedo soltar.
Subo por los libros, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace el muñeco? Tengo que acercar la mesa esa ahí, lo que sea, la banqueta. Yo no puedo subir. Yo no puedo subir. Pues me llevo la banqueta. Tiene ruedas, sí. Va, pero voy a hacer un ruido. Más. Madre mía, bueno, estoy... Estoy pasando fatal, ¿eh? Está dándolo todo ahí. Ay. Hostia, los saltos se me dan fatal. Me voy a caer en todas las canas y todos los piojos que tiene ahí. Va, toca, toca, tócamelo otra vez. Ahí, dale. Venga, compás. Hostias. ¡Ay! ¡No! ¡Que no tira ahora! ¡Pero corre! No te creo, me cago en su puta calavera, tío. Me quija de la gran puta, tío. Ah, que estoy ahí. Que no quepo. Pero bueno, la ca... Que a mí no me da el dedo para correr. ¡Pero corre, gilipollas! ¡No! Pero bueno, ¿pero qué tipo de cabeza tiene esta? Yo no llego, a mí no me da el dedo. ¡Ay, que me come los huevos! Sí, hombre, ¿cómo que...? ¡Ah! ¿Pero cómo me puede pillar? No, ahora te esperas, imbécil. Está todo el día detrás de ti. No me da el dedo, no me da la cabeza. ¡Ay, esos cojones! ¡Que no mires atrás! Venga, pero si yo corro, de verdad que corro. Vamos. Mueve el culo de ahí. Yo ya. ¡No! ¡Es que me cuesta entrar! Se me ha olvidado el botón de saltar. ¿Qué era abajo, no? ¡Ay, Dios! ¡Pero corre! ¡Ay, Dios!
Joder, qué estrés de gente, tío. ¡Ay, que se me va el dedo! Venga, venga. ¡Ay, no me comas, por favor! Soy joven. Ya está. Hostia puta, tío. ¿Qué? Sal, te jode. ¿Tienes frío? Pues... arrea. Vámonos, cariño. Madre mía, tío, la señora. Ya no hay más señora, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo cruzamos? Se me muere de frío. Joder. Qué estrecheces. No voy a correr, aquí me resbalo. Bueno, tus gritos, imagínate. Tú que tienes unos pulmones maravillosos. Vale. Lluvia cae lentamente sobre mí. Vamos al portal este. Ah, pues no. Pues no, no vengas. Va, por mi culpa se va a pillar una gripe y una pulmonía. Deja, me tenía que mirar. Uy, ah. Hala. Somos una basura. Así que, para arriba. ¿Quieres hacer el favor? Yo diría... venga. Empuja la tele. Ahí. Ah, no, por no empujes. Bueno. Claro, salen un montón de clips. Pero muchos salen. Al cubo, venga. Ah, vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Una piedra aquí? ¿Cómo? Pues no puedo más, no puedo más. ¿Y si cerramos el cubo? No puedo empujar. Bueno, ¿para qué me sirve? No me sirve de nada empujar la tele. Tampoco puedo. Ella no sube por alguna razón. Ella prefiere pasar frío. Para atrás no puedo. Si empujas hacia la... ¡ojo, ojo, ojo, ojo! Así que soy más listos, tío. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ahora sí que sube. Vale, ¿y ahora qué?
No, no me ayudes. No me, o sea, no me spoilees, por favor, que me muero. Vale, ahora el problema es. Yo no llego. ¿Cómo llego hasta ahí? No, quería correr. ¿Cómo llego hasta ahí? Es que corriendo yo no llego, ¿eh? Ni de coña, vamos. Una tabla me impide moverlo, dos tablas me impiden moverlo y una piedra. A ver si es por otro lado. Por aquí detrás, no, no. No sé muy bien la movida. Creo que lo he acercado. Creo, ¿eh? Pero no, no llego ahí, no, no llego. Es que no llego, tengo una piedra ahí. Yo lo movería de nuevo. Pero ¿para dónde lo muevo, tío? Es que no llego, si lo... Se puede meter ahí. Ah, vale. Salvando la piedra o algo. A ver si sube por la tabla. No. Ya se van a acabar las cosas. A ver si hay algo por aquí. Algo que me sirva, una tabla o algo. ¿El traje para qué? No. Hay dibujos. Cubo de basura. Una tablita de nada, necesito. Vale, la niña sube, con lo cual por aquí vamos bien. Si no, la niña no vendría. Pero ahora... Ah, es que sí que llego. ¡No! Con lo que me ha costado, pues ahí te quedas. Ah, ella salta como una rana. Eso sí, pero yo como un piojo. Claro, como ella es la prota.
Vale. Vale. Allí seguimos. ¿Un plátano? No, ¿qué es eso? Puerta, goteras. Bueno, goteras. Ella coge eso. ¡Ah, el chubasquero! ¡Oh! Vale, 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 vale. Ella se... Vale. Vale, y la niña ha vuelto también. Vale, ya se viste. Empuja. Vale. ¿Coño haces? ¿Qué? Ah, vale. Pues menos mal que me lo has dicho. Pues bien, nos hemos vestido. Vale, un maniquí. Voy a cerrar la puerta. Quita coña. Vale. Pues nada, a mierda. Vale. Ropita, un sombrero. Y esto, salto al vacío, salto de fe. Salimos. Bueno, así no se me moja. Muy bien, criatura. Aquí. Pues vamos a tirar esto, ¿no? ¿No? Pues me subo. No, tampoco al cubo. ¿Qué? Ah, vale, vale. Subo. Bueno. Venga, pasa. Muy bien, hija. Vámonos. Vale, ella es el gurú. Vale. Vámonos. Ciudad súper sucia, pero conductos de ventilación hiper limpios. Mira, una venda. Vaya. Vale. Ventana abierta. Noche de lluvia, la ventana abierta. Estupendín. Ay. Tronaes, amigo, buenas, buenas, ¿qué tal? Mira, logro desbloqueado, escolarizados. Vale. ¿Cómo estamos, Tronaes? Tengo aquí un bote de ¿esto qué es? Gas pimienta, un... Hostia, el cuello, tío. Madre mía. Tómate, te estás tomando cosas, tío. Has ido al médico. Vale. Por aquí no puedo subir. ¿Qué me he quedado? ¿Qué me he quedado? Tomando medicación, no he podido salir de casa. Joder. Madre mía. La medicación no te hace nada. Vale, algo me dice que por ahí no debería ir. Vale, es como un hospital robado esto. Ah, vale, Tronaes. Pues nada, a ver si te hace efecto rápido, tío.
¡Hostia! ¡Que me caigo! Sáltala. Pero bueno, ¿y esta quién es? ¿Cómo ha subido? No me he enterado cómo ha subido. ¿Ha saltado a la cama? ¿Cómo ha subido? ¡No! No me he fijado. ¿Cómo ha subido la niña? Ah, vale, por ahí. Pues era por ahí, pero para arriba. Por la cama. Es que esa niña ahora se ha vuelto una ninja. La niña ninja. Joder, anda que me... Te estoy esperando todo el rato. Sube, por Dios. ¿Se ha quedado? ¿Me he quedado? ¿Me he quedado? Pues me he quedado bugueado. No puedo hacer nada. No. Pues nada, vuelvo a salir al escritorio y vuelvo a abrir. Porque me he quedado ahí en la cama tirado. No entiendo muy bien el porqué. No lo sé. Voy a volver a abrirlo. Pero me he quedado ahí. Digo yo, porque me he quedado en la cama ahí. Pero claro, con la suerte que tengo en los juegos, te puedes imaginar. Estás cerca de... ¡No! Vamos a ver si puedo entrar. Vale. A ver si... No me quedo otra vez. Pero es que esa niña, tío, ya te digo, que corre demasiado para mí. Vale, se va a la cama. ¿Cómo salto ahí, tío? No, pues no voy a llegar a... Uy. ¿Qué pasa? Casi me quedo otra vez, ¿eh? ¡Ay! ¡Joder! Con la niña. ¡Uy, que me voy! Va, qué mal llevo lo de las perspectivas estas. Me voy a caer. La niña se está volviendo, se está viniendo arriba la niña, ¿eh? Ya no sabe que yo tengo 50 años. Joder. He hecho surf en la cama. Arriba. Ay, coño. Arriba. Hostias. Con dos niñas. Esto es súper random. Pero es que mírala, se ha vuelto una. Que sí, sí, yo voy. Sin a mí, pero no me metas prisa, bonita. Te jode. Por los pelos, ¿eh?
Corro. Es que me equivoco al saltar, ¿eh? O sea, ¿no crees que...? Me equivoco. Me lío con el salto. Míralo otra vez. Este es... Vale. El salto, el ir agachado. Creo que pulso 50 botones a la vez. Es que es terrible. Terrible porque me lío de botón. Y salto y me agacho cuando... Carrerilla y saltar. Carrerilla, este es saltar. Vale, es que... No te caigas aquí ahora. Correr. Vale. Yo todo to lo toco. Ah, pues no. Vale, aquí hay vendas. Un botón rojo. Cuidado con las vendas. ¿Esto lo puedo agarrar? No puedo agarrar ese para... Vale, fusible, ¿no? Tú no hagas nada. Ya cargo, ya lo hago yo. Por lo menos no te tropieces con la venda. Ay, que la señora tenga luz. Sí. Hay que quemarlo todo. ¿Te empujo? No. ¿Y ahora qué hacemos? Joder. Lo que pesa la criatura. No. Tubería limpísima, un conducto el de lo más limpio. El pequeño bombero. Linterna. Pues nada, a gastar la pila. No pienso apagarla. Ah, que se tapa los ojos cuando la deslumbro. Oh, qué sensibilidad, amiga. Vale. Pues no vengas, claro. Hospital raro. Rarísimo. Puerta. ¡Ay! ¿Qué? Tijeras. Vamos, me las llevo. No, no. ¿No puedo pillarlas? No. Pues no puedo pillarlas. ¿Las agarras tú? No. Puerta. Nada. Una taza. Oh, un ruido. Atrapados aquí. Atrapados, ¿no? Es que no veo.
A ver si por allí puedo. Este es el 2, Tronaes. Es la segunda parte del juego. Little Nightmares 2. Sí, sale de todo aquí. ¿Quieres una Coca-Cola? Gilipollas, encima que... Vale, eso es para lanzarlo allí, imagino, ¿no? Puta niña vaga, tío. De colas. ¿Qué? Ah, que me estoy destruyendo. Me estoy muriendo. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Pero quítate, hija de puta, que no me puedo. No, no se quita. Que me estoy desintegrando. Tengo que apagar la tele, ¿no? ¿Eso es un señor? Pues no, no me da la vida para... Esto no lo entiendo muy bien. Nunca, no sé lo que tengo que hacer aquí. No me acuerdo, no es... Corro, ¿no? ¿no? No sé qué significa esto. Yo me voy al ojo. No sé qué quiere decir esto. Venga, va. Vale, tele apagada. Hay como un destornillador raro ahí que no... Ah, no, es una pierna ortopédica. Vale. Esto es una pierna ortopédica. Un brazo. Me da igual, no me interesa. Ah, vale, son prótesis. Por aquí abajo. Vale, esto me suena. Me suena porque ayer estaba la amiga Kay jugando y no salió de este puzzle. Vale, dice que el osito tiene una llave, lo pone ahí, ¿no? No me acuerdo. Vale, voy a agarrar el osito. Porque he visto ahí esto. Y la niña coge el mono. X. Quita, niña.
Pues no hay nada. Pero si el osito tiene una llave, ¿por qué no hay nada? El pollo. Ah, es que está ahí. La tiene la niña. Ya no lo suelta, yo tampoco. A ver, ¿dónde nos lleva? Para abajo. Ortopedia, ortopedia, ortopedia. Ah, que no son ortopedia. Es verdad que son muertos. Vale. Esto es para quemar. Se quema y en teoría, que justo fue el ratito que estuve con Kay. Vale, salía ahí algo. Y aquí es donde se quedó atascada Kay. Que ni llave ni llave, pero me ha parecido que la ha pillado, la ha agarrado él. No sé si has probado a ir directamente a la cerradura. Que toca, que no sé cuál es ahora mismo. A ver, me subo. Ah, y nada, ¿no? Steel, ¿qué pacha? Buenos días, buenos días. Claro, lo que no sé es qué cerradura. ¿Qué cerradura era esto? Claro, es que no he subido. A ver, vamos poco a poco. Vale, vamos a ver. Aquí parece que hay que meter fusibles, que no sé dónde están. Pero yo no tengo fusibles. Ni veo. Veo botellas. Hostia, ¿este ascensor para qué es? ¿Para bajar? Mierda. Oh, no lo sé. Aquí está esto. Aquí la salida. Aquí está la cerradura. Y no pasa nada. Vale. Vale, aquellos dos fusibles tiene que ser algo. No funciona porque no hay fusibles. Madre mía. BK, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Ole, ole, ole. Presente, presente. Ahí estás, presentado. Muy buenas, muy buenas. Voy a prender fuego a la niña. Sí, 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 la voy a quemar viva. ¡Quemadla! Muchas gracias por el hurricane. Vale, no tengo electricidad, tal. Vale, mi movida está abajo en buscar dos de estos. Dos. Coño.
Fusibles. Y la puta llave. Vale, he venido por aquí. Las 6 de la mañana. Aquí son las 11 de la mañana. ¡Ole! Unos mates ricos. Unos mates ricos. Este es el... lo tienes pendiente, brutal. Esta es la segunda parte. La primera me entusiasmó. Y la segunda me parece un pelín más difícil. No de puzzles y tal, sino cuando hay que correr, saltar, agacharse, volar. Bueno, volar no. Me parece como más, a mí personalmente, más complicado. Pero te va a gustar. Si te gustó el primero, de los creadores de Little Nightmare 1. Vale, si yo agarro esto, la niña le suda todo el coño. Vale, pues voy para allá. Ella agarra uno. Pues yo agarro la silla de ruedas. No, agarro el otro. Me pasó con él. A ver, Dishonored. Me puse a jugarlo un ratito y pasé horas jugando. Es terrible lo de estos juegos. Ese que me has dicho que es de este tipo. También. ¿Tiene que tiene ahí? ¿Qué es eso? Ah, un fusible, un altavoz. ¡Otra llave! ¡Otra llave! Ah, vale. Sí, todo lo que sea gratis en Epic y en Steam y tal, mola un montón. Vamos, que cuando es gratis dices, venga, va. Y hay algunos que salen buenos. De hecho, la primera parte de este me lo pillé gratis en Steam. Hace 2, 3 años, algo así. Vale. Vale, pues le voy a echar un vistazo. Qué guay, gracias por la recomendación. Qué guay. Pues mira, lo miraré. Vale, lanzamos al conejo este, lo que sea, conejo. Niña, ¡ay! Vale, que... ¡No te escapes! Quemamos. Ahí, ahí, pues si puedes jugarlo, júgalo. Vale, me ha salido un ojo. Luego, algo... Ahí está la llave. ¿Qué? Ahí está la llave. ¿Por qué? ¿Pero tú has metido al osito o al conejo? ¡No! Ahora. ¿Has metido al oso o al conejo? Hay un oso y un conejo. Este es el oso y el conejo es el otro. Es imposible. Mira, ahora vuelve a salir ahí el conejo. Es como este conejo. Ese es el de las orejas largas. Pues era este el conejo ese. Aunque ahí dice bien claro que es el osito el que tiene la llave. Pero vamos, a mí me la ha dado el conejo. Qué raro que hay. Hoy no duermes, ¿eh?
Vale, pues deja de mirar para que no. Para que no haya spoiler aquí. Para que no te haga spoiler, ¿sabes? Uf, ¿qué es esto? Esto es una puerta que no podré ir. Vale, o sea que es por aquí sí o sí. Vale, aquí hay manos y cosas, repuestos. Uy, aquí hay una puerta. Ah, que suba, vale. Bye, bye. ¿Y ahora cómo entra? Hostia. He dejado a la colega. Vale, cuando sale un ojito abajo, es que algo has hecho bien. Abajo a la derecha. Oye, ¿cómo sube mi amiga ahora? Esto no lo puedo arrastrar ni nada, ¿no? El gotero este no me sirve para nada, el gotero. ¿Cómo coño traigo aquí a la colega? ¡Hostia puta! Bueno, la que se va a liar aquí con los maniquíes estos, o sea, los maniquíes, las ortopedias. Se va a liar. Pues ahí vamos, no sé muy bien. Pero claro, arrimo esto y qué. Pero, ¿y qué? No, no entiendo. Es que no puedo subir. A ver, es que no sé para qué lo arrimo, si la que tiene que subir es ella. Ah, que puedo pasar por ahí. La mano esa que ha salido antes, verás. Me he dejado la amiga atrás. ¡No! ¿Para qué coño es en la mano? ¿Para que abra la puerta? Ya, tío, no, me quieren meter mano, tío. Para que abra la puerta a la mano. Joder, si es que voy a... Se lo pongo a huevo, tío. Corre, gilipollas. Es que para qué salto. Es que aquí me he atascado. Pero sube. Ah, no. Ay, me ponen muy nervioso las cosas de este juego, estas cosas, tío. ¿Por debajo aquí puedo? No, tengo que subir. Entonces me tiro, subo y luego el otro lado por debajo. Pff, como que me voy a acordar. Vale.
¡Corre! ¡Ay! ¿No va a venir? Ah, no. ¿Y quién me va a abrir la puerta? Tío, no sé qué tengo que hacer. Creo que esto es como un pene, ¿no? Pues vale. Vale, la mano me ha perseguido, pero... mierda, no sé qué hacer. Vale, se queda ahí. No me sigue. Vale, aquí me... dejo que me agarres, que... verás el susto de la mano. No sé qué tengo que hacer. Vale, si la caja esta es para que no pase la mano y taparle el paso. Digo yo, ¿no? Es que no se me ocurre otra utilidad para esta caja llena de prótesis. Ah, que no pasa. Para allá, para allá. Yo encajo ahí y que se apañe la mano. Espero que sea eso. Pero... vale, pero es que ahora no puedo pasar, ¿no? No sé qué estoy haciendo, tío. Estoy atascado. Estoy atascado. ¿Cómo coño hago que la niña salte hasta acá? Si no llega a la ventanuca esa. Voy a mear, a ver si se me aclaran las ideas. No tardo. Hay de todo, tío.
¿Quién coño está llamando a la puerta, tío? Un carnotauro ahí. Ah, que está ahí. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ataca! No te creo, tío. Bueno. Joder. ¿Este es mío o no? Es bobo, es que es bobo. Es que es bobo. Voy a decir cuatro cosas. Vale, estoy. Estoy atascado. Estoy, pero atascadísimo además. No sé por dónde seguir. Porque la mano aquella. Voy a dejar que me agarre. Es que no me queda otra. Me ha perseguido hasta acá. Le he tapado con la caja y nada. Entonces vuelvo a quitar la caja. Le enchufo con la linterna y nada. Agárrame. ¿Me agarra? Es que no lo entiendo. Sin ahí, buenas, buenas. Pues voy fatal. Mucho trabajo, bueno, karma, no te preocupes, amigo mío, guapo. Pues que estoy atascado, tío, para variar. Me persigue una mano. Consigo evitarla. Pues no consigo evitarla. He conseguido evitarla antes. Y estoy más perdido que todo lo que hay. Subo. Voy corriendo. Vale, de ahí no pasa y se vuelve. Tenía una caja que se me ha vuelto a colocar ahí. Joder. Por aquí no puedo subir, claro. A ver si voy a poder subir y no. No, si es que no puedo. Es que no sé si la caja no sé por qué se puede mover. Para subir aquel hueco no. He subido al que está ahí en la camilla, pero nada. El gotero no lo puedo mover. Entonces estoy un poco... Aquí no va, pero yo empujo por aquí y ya va. Ah, pues no. Pero siéntase he podido. Corriendo, no puedo, no. ¿Qué va? Si a la mínima que me acerco me. A la mínima que me acerco me agarra la mano. Vale, arrastro la caja. Y si tapono eso, no puedo subir. Y ya me quedo atascado. Pero vamos, poco puedo taponar, por lo que veo. Empujo. Ya no puedo empujar más. Empujo un poquito para allá. No me deja. Empujo un poquito para acá. No me deja. Y de frente. No me deja. Solo me deja. Para acá. Para acá. Si es que además, Eri, tengo que volver aquí, a la puerta aquella, a esta. Porque la niña me ha ayudado a subir. Yo he saltado por el hueco y he bajado, pero ella no puede subir. Entiendo que tengo que abrir la puerta. Verás cómo se empujando no me descojono. No. No llego allí. No puedo subirme a la caja para ca pillar carrerilla y... No lo sé. Ole, el boxeo. Ole, ole, ole.
No, no, no puedes. Pues no entiendo por qué. No entiendo por qué. A ver, hazlo así, a ver si... A ver si así te sale, pero no es normal, ¿eh? Bueno, pues lo siento mucho, mucho ánimo, ok. Y a ver si te va bien. Ya me contarás. Me pasaré a verte. Joder, pues qué rabia, que no vaya. Qué rabia, la verdad. Ahí está, ya sabes, nunca falla. Pues aquí estoy atascado, no puedo hacer nada. Nada. A ver, ¿y si me subo aquí? Que no lo he probado. No, es que ni veo. Y la música me está poniendo de los nervios. No puedo hacer absolutamente nada. Ir por aquí. No. Es que no te quiero hacer spoiler. ¿Sabes? La mano ya no está. La mano ya no está. Ah, está allí la mano. Sí, dale, que mira la hora que es. Así que a descansar, Kay. Nos vemos, cosa guapa. Y ánimo. A ver, a quemarlos a todos. Que descanses. Besitos grandes. Chao. Vecinos grandes. Corre todo recto. Es que está ahí la mano. O sea, que me subo a esa mesa. Y me voy a la reja, ¿no? Me subí a la reja. ¿Cómo era eso? ¡Ay, coño! Pero y me he dejado a mi amiga ahí. Me he dejado a la niña ahí. Ole, 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 tus planes estupendos deportivos. Pues me he dejado a la niña ahí atrás. Va a levantar aquí de todo. Chaito, Karma. Daños colaterales. Y a ti, Karma. Que vaya muy bien, muy bien. Pues ahí se queda. ¿Qué quieres que te diga? O sea, haber estudiado. Que estoy volviendo. Chocó con la pared. ¡Ay, madre mía! No, si lo que quiero es meterme debajo. No me cabe la cabeza. Si es que no quepo. Pues no, pues no, pues no. Es que no sé qué es. Coño, qué susto, la puta leche, joder. Es que no sé dónde me escondo, tío, ¿dónde me escondo?
siquiera me puedo esconder en ningún sitio, tío. Dani, ¿hacia el otro lado? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia aquí? ¿Hacia la puerta? ¡Qué susto me ha dado, tío! Vaya hostia, el micrófono. Recto ahora. Vaya susto me ha dado, tío. Me cago en la puta. Pues voy fatal, Dani. De hecho, me he olvidado la niñata. No puede pasar, se ha quedado ahí atascada la colega. Pues no me puedo subir a la mesa. Ya tiene que agachar por algún lado. Es que no sé qué. No. Y le doy al botón de lento, además. ¡Qué puto caos, tío! ¡Es que me doy contra la pata de la mesa, tío! ¡Corre, gilipollas! Pero bueno, me cago en su puta madre. Es que más no sé dónde voy. ¡Madre mía, tío! No sé dónde voy. No llego, tío, a la mesa. Creo. Bueno, voy a intentarlo otra vez, pero no llego. Mira que estoy. Soy aquí. ¡Ah, sí llego! ¡Ah! ¡Sí llego! ¡Sí que llego! ¡Ay! ¡Que sí que llegaba! Que no me. Es que le doy al. Eso es un fusible. Sí, hombre. Sí, hombre. Pero bueno, que eso es imposible. Ole, Dani, ánimo, tío. Que vaya bien en el curro. Muchas gracias por pasarte, tío. O sea, tengo que ir. ¿Tengo un arma? ¿Qué arma tengo? No he visto nada, tío. ¿Qué arma tengo? Mira la pantalla. ¡Coño! Pero bueno, Dani. ¡Ole! Muchas gracias por ese pedazo de Prime. Y lo hace salirte, qué cabrón. Muchas gracias, amigo mío. Y gracias por tu apoyo y sobre todo por tu confianza. Así que gracias, tío. De verdad. Vale, pero tú te lo has pasado, ¿no, Sinaí? Qué grande, Dani. ¿Te lo has pasado? No, vale. Solo lo mates a la niñata, pues es lo que voy a hacer. Vale, tengo que bajar a por el martillo. A ver, ¿por dónde coño? Es que me va a agarrar. Me va a agarrar. Bueno, pues si me agarra, me agarra. ¿Qué vamos a hacer? Vale, tengo ahí un fusible. Me hacían falta dos. Esto sigue sonando.
No, qué horror. Tommy. Me ha salido un logro de muerte y remate de Steam. ¿No me puedo llevar el fusible? Sí. Hostia, tío. ¿Tengo que volver entonces o qué? Si es que está viva, ¿eh? Tengo que poder, tío. Tengo que poder. Una caja. Vale. No, no, no me digas nada. Ay, Dios. Qué movida. Vale. Vale, a ver si puedes. A ver, a ver, a ver. A ver, he movido una caja. Oh, coño, que lo tiro. O sea, cargarlo no puedo cargarlo, está claro. ¿Se rompe el qué? ¿El qué se rompe? Y si lo tiro ahí a la... Es que ya sé, ya estoy probando por probar, ¿eh? Ah, espérate. Espera, espera. Pero quiero entrar ahí. Es que no sé si quiero entrar ahí. Tengo un martillo. A ver si dándole a la puerta. Con lo que pesa este maldito martillo. Pobre mano. Es que parecían mini barrotes, no cristal. ¡Ole! ¿Y dónde está la niña ahora? No me acuerdo, yo no me acuerdo ya. Miedo me da esta niña, ¿eh? Hostia, que me falta otro. Bueno, con uno a lo mejor tengo, ¿no? ¿O no? Al que se ha encendido. Bueno, voy a probar a ver si me deja meterlo en el otro.
Ah, que no puedo. Ya. Ah. Vale, si no me equivoco, había otro detrás. Hostia, es que eso es un señor o es un. O es un ortopédico. Te has dejado el otro. Hostia, es que juraría que no lo. Que no lo. Que no he, solo he visto uno, ¿eh? Vale, hay un agujerín ahí. Vale. Ah, eso hay un cable. El cable me lleva a aquello. Luz roja. ¿Qué? No me ve. Hostia, que no me ve. Coño, para no verme. R para apuntar la linterna. Pero es... ¿Qué R? ¿Cuál es la R? Ah, que con la luz está quieta. Ah, pero estoy enchufando todo el... del Pepe. Uy, la mano. La madre que me parió, qué hijo de la gran puta, qué susto me ha dado, tío. Joder, tío. De nivel. Puede ser. No, pero este no da miedo. Estos son. Estos son simpáticos, niños. Ese me da mal rollo. Este no da miedo, ¿eh? Da sustos. Sustillos. Perdona, ¿ese qué es? ¿Qué es eso tan grande? Y yo con la luz, venga, ha llamado la atención. Y no.
Ay, perdón. No sé qué es esto, pero... lo quiero. No, no lo quiero. ¡No te creo! Me cago en su puta calavera, tío. Pero... Lo terminaré. Es que me tropiezo. No sé dónde voy. Dejadme en paz, por favor, tío. Si es un ratito lo que tardo en llegar. Es que no sé dónde tengo que ir. Corre que puedes. Me cago en tu puta madre, tío. Qué asco das, joder. Un poquito así de cerca y ya te agarran. Espera, que no veo. Corre. Venga, corre, niño tonto, corre. Corre, no sé dónde voy. ¿Qué quieren que haga? Es que no sé qué quieren que haga. Con la luz se quedan quietos. Digo yo. Este, cuando hay luz, hay alegría. Si la luz es maravilla. Es que me cogen del... Ya, en vez de ir para adelante, ya voy retrocediendo. Justo cuando pases. Vale, Atomic. ¿Cómo coño? Aquí me da tiempo. Uy, casi me doy con la cabeza ahí. Aquí estamos bien. Uf, que pues debería hacer como el Moonwalker, ¿verdad? Vale, Tornares, mejórate mucho, tío. Que te mejores de esas cosas. Ay, Dios, el cuellín, la que te está dando. Como ya voy a entrar en modo bucle, lo voy a dejar aquí. Porque ya voy a entrar... Sí. Ya voy a entrar en modo bucle y la voy a liar. Con calma todo. Vale. Ay, Dios. Bueno, chicos. Hora de irse. Os recuerdo, tengo que preparar unas cosillas para esta tarde. Esta tarde, a partir de las 4, tenemos la presentación de la serie Horizonte Fénix. Así que os espero por aquí. Nos veremos. Y os contaremos un montón de cosas, ¿vale? Tengo que preparar algunas cosillas para presentar bien esta tarde. Y nos vemos luego.
Vale, más cosas. Más cosas, más cosas. ¿Dónde estoy? A ver, aquí. Vale. Más cosas, más cosas. ¿Qué os iba a contar? Vale, nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir con el amigo Poita, que está jugando el pobre al Hogwarts y se lo está pasando como un loco, la verdad. Está que parece que tiene 5 años. Así que nada, vámonos con el amigo Poita y nada. Nos vemos esta tarde, ¿vale? No os olvidéis, yo estaré por aquí sobre las 3:30 o algo así, con nuestras cosas, y a partir de las 4, ¡pum! Ahí estaremos presentando la serie, ¿vale? Que me hace mucha ilusión, además. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Visita, me ha encantado tenerte por aquí. Que un besito muy grande a todos, que se os quiere y que nos vemos.